Hare Krishna, buenas tardes a todos. Bien, siempre trato de evitar el típico feedback, pero igual es necesario, entonces les pregunto si es que se está escuchando, si se ve bien. No sé cómo configuré esto. Ahí está. Bien. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Ahora veo más personas conectadas. Muchas gracias por el feedback. Bien, vamos a comenzar igual que casi todas las clases de Bhagavad Gita con el Jai Radha Madhava. Bien, siempre me gusta hacer una introducción, a veces quizás sea un poco reiterativo, si son las mismas personas que me escucharon, que vienen escuchando regularmente, quizás suene justamente, valga la redundancia, reiterativo. Pero igual es súper importante, a mí me gusta, siempre en el colegio hay típico dos maneras de aprender. Uno, la persona que aprende todo de memoria, que está bien, le puede ir súper bien, pero está la otra persona que trata de comprender, analizar y entender todo lo que está aprendiendo, el conocimiento nuevo. Entonces, siempre me gustó esta segunda manera de aprender, que es justamente entendiendo. ¿Sí? Cuando iba al colegio trataba de mi filosofía, no sé si es la mejor, la correcta, pero a mí me sirvió, era tratar de no tomar tanto apunte, de no memorizar nada, sino tratar de comprender, como si fuera una charla con un amigo. Cuando uno está hablando con un amigo de algún tema interesante, uno naturalmente te queda lo que uno está escuchando. Entonces en el colegio trataba de hacer lo mismo, como de tratar de entender, meterme en una modalidad especial con el profesor y tratar de entender la materia como si fuese una charla, una conversación, una conversación entretenida. Y bien, entonces lo mismo, entonces siempre me gusta como que tratar de salir un poco de la automatización, de que cada vez que voy a escuchar una clase de Bhagavad Gita o Srimad Bhagavatam, cantemos el Jai Radha Madhava, tratar de entender el porqué. Y el porqué es bien simple, Srila Prabhupada lo explicó, él dijo que el Jai Radha Madhava era una ventana al mundo espiritual. Entonces cuando nosotros entonamos la canción del Jai Radha Madhava, nuestra mente de algún modo u otro se está yendo al mundo espiritual. De alguna manera, quizás en un principio nosotros no entendamos nada. Me acuerdo una vez un devoto que admiro y aprecio mucho también, Prebhakti Prabhu, él había dado una clase en donde habló de los temas más elevados de conciencia de Krishna en una clase de domingo, y muchas personas le cuestionaron eso, pero él mismo dijo, él dijo, aunque no entendamos nada, lo que estamos escuchando se queda en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, se queda en nuestro corazón. Entonces el Jai Radha Madhava tiene este efecto, tiene el efecto de cuando nosotros lo escuchamos, por más que en un principio no entendamos, esto queda, que es una vibración poderosa, potente, y queda dando vueltas en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Bien, ahí vamos a empezar. Gopijana Balava Girivara Dhari Gopijana Balava Girivara Dhari Gopijana Balava Girivara Dhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari
Yamuna tira vanachari. Yamuna tira vanachari. Chayora damadava kuncha vihari. Chayora damadava kuncha vihari. Gopi jana valava girivara dhari. 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 Yashoda nandana vraja jana ranjana. Yashoda nandana vraja jana ranjana. Yamuna tira vanachari. Yamuna tira vanachari. Yamuna tira vanachari. Yamuna tira vanachari. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Jaya Gora Nitai, Jaya Gora Nitai, Gora Nitai, Jaya Gora Nitai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Gurudev, 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 Chayo, Chayo, Gurudev. Srila Prabhupada ki. Bueno, hoy tuvimos coro. Hay veces que lo hacemos sin coro y tuvimos coro. No sé si se escuchó. Supongo que sí. Bien. Entonces, buenas tardes nuevamente. Si alguien se sumó recién, vamos a ver un poquito los mensajitos de entrada. ¿Está bien? Bien. Hare Krishna Liliana Portalupi. Hare Krishna Laura Fraza. Hey, Hare Krishna Goranga Chandra Prabhu. Mis reverencias también. Bien. Entonces, hoy venimos en este sistemático estudio del Bhagavad Gita. Hoy nos toca el texto 4 del el capítulo 4 del texto 12. Veníamos estudiando unos días atrás, venimos saliendo del capítulo 3, ahora empezamos el capítulo 4, y en el capítulo 4 Krishna empieza a manifestar su potestad como Krishna, como la suprema personalidad de Dios. En el capítulo 3 Krishna más o menos identifica
cuáles son las consecuencias de actuar en la modalidad de la pasión, cuáles son las consecuencias de actuar en la modalidad de la ignorancia. Especifica un poco la escalera del yoga. Empieza a mencionar, Arjuna sufre algunas confusiones a raíz de esto, porque en un momento Krishna le dice que él debiera ocuparse de manera inteligente en su vida espiritual, y Arjuna entonces considera que eso debiera ser retirarse al bosque a meditar, va a ser una vida de desapego. Pero Krishna le dice que no, que en realidad él es un guerrero, es un kshatriya por naturaleza, una por constitución natural, y entonces él debiera utilizar su tendencia para hacer vida espiritual, para complacer a Krishna. Y bueno, a raíz de esto se va desarrollando esta conversación, y entonces hasta llegar al texto de hoy, que es el 12 del capítulo 4, donde Krishna ahí va a tocar un punto como bien interesante. Para los que tienen una tendencia filosófica, es bien interesante. Y bien, vamos, basta de preámbulo y vamos a leer el Bhagavad Gita. Bien, Mauricio Berbici, Hare Krishna, Amrita Nanda Prabhu, siempre mis dandavas eternas, por ser una de las personas que solidificaron mi conciencia de Krishna del principio de mi vida espiritual. Bien. Ahí voy a leer entonces el texto que toca hoy. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Kanchanta karmana siddhin yachanta iha devata shipram hi manushe loke siddhir bhavati karmaja. Kanchanta ha deseando karmanam, de las actividades fruitivas, siddhin, perfección, y ayante, ellos adoran mediante los sacrificios, hija, en el mundo material, devata, los semidioses, shipram, muy rápidamente, hi, ciertamente, manushe, en la sociedad humana, lo que, dentro de este mundo, siddhi, el éxito, bhavati, se logra, karma ya, del trabajo fruitivo. Traducción. Los hombres de este mundo desean tener éxito en las actividades fruitivas y para ello adoran a los semidioses. Prontamente, por supuesto, los hombres obtienen resultados del trabajo fruitivo en este mundo. Significado por su divina y amorosa gracia, Vaicharavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki. Hay un concepto muy erróneo acerca de los dioses o semidioses de este mundo material, y hombres de poca inteligencia, aunque se hacen pasar por grandes eruditos, toman a esos semidioses por varias formas del Señor Supremo. En realidad, los semidioses no son diferentes formas de Dios, sino que son diferentes partes integrales de Dios. Dios es uno, y las partes integrales son muchas. Los Vedas dicen, Nityo Nityanam, Dios es uno, Ishvara Parama Krishna, el Supremo Dios es uno, Krishna. Y a los semidioses se les delegan poderes para dirigir este mundo material. Todos esos semidioses son entidades vivientes, Nityanam, con diferentes grados de poder material. Ellos no pueden ser iguales al Dios Supremo, Narayan, Vishnu o Krishna. Todo aquel que piense que Dios y los semidioses están en el mismo nivel, recibe el nombre de ateo o Pashandi. Ni siquiera los grandes semidioses, tales como Brahma y Shiva, pueden ser equiparados con el Señor Supremo. De hecho, al Señor lo adoran semidioses tales como Brahma y Shiva. Shiva Virinchi Nutam. Con todo, es muy curioso que haya muchos líderes de la sociedad humana a quienes hombres necios adoran bajo la errónea creencia del antropomorfismo o zoomorfismo. Hija de Batá designa... Se cortó la transmisión un segundito. Bien. Hija de Batá designa a un semidios u hombre poderoso de este mundo material. Pero Narayan, Vishnu o Krishna, la suprema personalidad de Dios, no pertenece a este mundo. Él está por encima de la creación material, o en otras palabras, es trascendental a ella. Incluso Shripad Shankaracharya, el líder de los impersonalistas, sostiene que Narayan o Krishna se encuentra más allá de esta creación material. Sin embargo, gente necia, Hrita Gyana, adora a los semidioses porque quieren resultados inmediatos. Ellos obtienen los resultados, pero no saben que los resultados que se obtienen de esa manera son temporales y para personas poco inteligentes. La persona inteligente está consciente de Krishna y no necesita adorar a los insignificantes semidioses.
en busca de algún beneficio temporal inmediato. Los semidioses de este mundo material, así como también sus adoradores, desaparecerán con la aniquilación de este mundo material. Los dones de los semidioses son materiales y temporales, tanto los mundos materiales como sus habitantes. Entre ellos los semidioses y sus adoradores son burbujas en el océano cósmico. No obstante, en este mundo, la sociedad humana busca locamente cosas temporales tales como la opulencia material de poseer tierra, familia y enseres disfrutables. Para obtener esas cosas temporales, la gente adora a los semidioses o a hombres poderosos de la sociedad humana. Si un hombre consigue algún puesto en el gobierno por haber adorado a un líder político, considera que ha obtenido una gran bendición. Por eso, todos ellos se arrodillan ante los llamados líderes o peces gordos, a fin de obtener dones temporales. Y en efecto, los obtienen. Hombres así de necios no están interesados en el cultivo de conciencia de Krishna para encontrarles una solución permanente a la dificultad de la existencia material. Todos ellos están en busca de disfrute de los sentidos y para obtener una pequeña facilidad para ello se ven atraídos a adorar a entidades vivientes apoderadas que se conocen como semidioses. Este verso indica que la gente difícilmente se interesa en el proceso de conciencia de Krishna. En su mayor parte les interesa el disfrute material, a raíz de lo cual adoran alguna entidad viviente poderosa. Bien, vamos a dar nuestros respetos y nuestras reverencias al maestro espiritual, la cadena de sucesión discipular. Om Agyanati Miranda Siaginanchana Shalakaya Chakshuru Militan Yenatas Mai Shri Gurave Namaham. Este texto dice: yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias. Bien. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shri Mate Virabhu Prabhuriti Namini Shri Shri Grindata Vidurapada Pankachanya Prabhupada Vaya Namaha Shri Virahaycha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swamini Tinamini Namaste Sarasvata Deve Gorbani Prachane Nirvishesha Shunai Pachate Shatanya Chaya. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Bien, ahora sí que estamos bendecidos con el Shakti de la cadena de sucesión discipular. Vamos a intentar hablar un poquito de este tema. Bien, cuando recibí el texto que tocaba, pues como le dije hace unos minutos atrás, Misco Buenos Aires tiene un sistema de lectura sistemática, entonces cada orador lee el texto que toca. En otras partes del mundo, con este tema de la pandemia ahora, se están eligiendo otras modalidades. Algunos son temáticos. Por ejemplo, yo vivo en Chile en este momento. Y salvo las clases de Bhagavatam que se estuvieron dando, las clases de Bhagavatam estaban siendo temáticas. Pero en Buenos Aires están siendo sistemáticas. O sea, todos los días se lee el texto siguiente. Cuando me tocó este texto, debido al momento particular de mi vida espiritual, en este momento estoy estudiando una perspectiva, estoy buscando una perspectiva de transmisión del conocimiento, estoy viendo como distintas maneras, entonces estaba tratando de evitar un poquito los textos confrontativos, perdón, con esto no quiero decir que estén mal ni nada por el estilo, sino que en una búsqueda de cómo poder presentar en el ámbito en el que me muevo, en mi, digamos, medio ambiente, de una manera efectiva la conciencia de Krishna. Entonces le estaba evitando un poco estos textos, pero bueno, Krishna todo lo que hace es bueno y todo tiene un porqué. Y bueno, es lo que tocaba en este momento. Porque este texto en particular, la oración de Srila Prabhupada, el Pranam Mantra de Srila Prabhupada, habla que él nos vino a salvar de las filosofías nihilistas e impersonalistas. Entonces tiene mucho que ver con la forma de Prabhupada, con la forma de ser de Prabhupada, con la forma de él darnos la conciencia de Krishna, muy necesaria en la época en el cual él llegó. Él tuvo que romper, digamos, con todo lo conocido y establecer la conciencia de Krishna de manera irrevocable. Entonces lo hizo de esta manera así, digamos, tan determinante.
Pero el otro día también estaba escuchando ahí una clase, una de estas charlas que da Aravinda Prabhu a través del BBT, de la página del BBT, y le explicaba algo muy, muy bonito también, que filosóficamente hay dos maneras de presentar la filosofía, el Bhakti Yoga, la conciencia de Krishna. Y una es tratando de derrotar a otro tipo de filosofías, que un poco es la modalidad de Srila Prabhupada, pero también en nuestra sucesión discipular y muy cercano también. Hay ejemplos como Srila Bhaktivinoda Thakur, que él tenía una modalidad inclusiva, que él incluía, digamos, a otros pensadores y después marcaba el error y corregía por cómo se podía mejorar esta filosofía. Y todo esto se puede apreciar en libros como el Jaiva Dharma, que es hermoso. Si uno lee el Jaiva Dharma, puede entender toda nuestra filosofía. Y hay otro libro, el Prema Pradipa, si no me estoy equivocando el nombre. También de Bhaktivinoda Thakur tiene una conversación con yogis. Es un libro que está como orientado a personas que están siguiendo el proceso de Dhyana Yoga. Ahí está Abai, que quiso mostrarse en la cámara. Y entonces este libro Bhaktivinoda Thakur está como presentado, orientado a personas que practican Dhyana Yoga, Raj Yoga, personas que están más abocadas a la meditación, al yoga físico, buscando la trascendencia a través del yoga físico y la meditación, paulatinamente. Y entonces ahí él integra estos conceptos. De hecho, es uno de los personajes de Bhaktivinoda Thakur. A veces escribía él tiene muchos libros, escribió más de 100 libros. Tiene poemas muy hermosos, canciones muy hermosas. Él era un autor muy bueno, por algo lo llamaron también el séptimo Goswami, una de las personas que vino a establecer el Siddhanta, de alguna manera, la filosofía tal cual es. Y en varios libros él cuenta como historias, son como novelas, pero novelas donde hay personajes que todos tienen como temas que son frecuentes para la vida espiritual. Y este libro en particular son devotos, habla con devotos que siguen como una filosofía del brahmanismo, que hoy en día no se escucha tanto, por lo menos en esta parte del mundo. Y también habla con yoguis, con meditadores. Y estos yoguis. Hay un yogui en particular que también era un devoto, era un Vaishnava, pero él también practicaba el Dhyana Yoga. Y no había contradicción en el tema, es muy bonito este libro, porque hoy en día, como el Hatha Yoga, el Ashtanga Yoga, todo está como muy, muy en boga de todo el mundo, es interesante también poder, y algo que estoy notando mucho, porque a veces se hace la crítica que la gente malinterpreta el yoga y solamente lo tiene como una cuestión física. Pero ojo, estoy viendo en muchos centros de yoga actualmente que hay muchos oradores y se invita a mucha gente para hablar de la filosofía del yoga. Y no niegan, digamos, del todo la filosofía. Pero claro, hay ciertos puntos que hay que tocar y por ahí, como decía Bhaktivinoda Thakur, mostrarles el camino correcto, el camino más adecuado para la devoción inmotivada de Krishna. Y este texto habla mucho de eso. Por eso es que estoy ahí como un poquito mezclando las cosas. Porque, claro, hoy en día hay mucho conocimiento acerca de todo lo que viene de Oriente. Se practica mucho, mucho Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, mucha meditación. Y la gente va entendiendo cada vez más, bueno, de hace mucho tiempo ya en realidad, todos estos temas relacionados con la filosofía de Oriente. Pero a veces uno se queda ahí con un conocimiento parcializado. ¿Y por qué digo parcializado? Porque uno puede decir, bueno, según tu visión es parcializado, pero bueno, nosotros estamos leyendo el Bhagavad Gita, y es súper importante porque todo el mundo acepta el Bhagavad Gita como un libro autoritativo en medios del yoga, en medios académicos también. En medios académicos también se acepta el Bhagavad Gita, es un libro indiscutido por todo el mundo que esté interesado de alguna manera en la filosofía que viene de Oriente. Ya sean sanscritólogos, indólogos, profesores de yoga, meditadores, todos están en búsqueda de esta filosofía. No tanto lo externo como en un principio uno podría pensar. No solamente lo externo, sí se busca lo externo en el mundo material, pero no solamente, la gente también está buscando este conocimiento espiritual. Y bueno, decía, el Bhagavad Gita establece que Krishna es la suprema personalidad de Dios, el objetivo supremo al cual todos tenemos que acceder. Y claro, algunos dicen que no, que es una metáfora, que no, que quizás sí, que no, que cuán.
Pero en realidad sí, Krishna lo dice muy claramente. Inclusive Prabhupada en este significado está hablando de Shankaracharya. Para alguien que no sabe quién fue Shankaracharya, Shankaracharya es como el que vino a dar a conocer la filosofía védica o a reconocer la filosofía védica, pero de un punto de vista impersonalista. Casi todos los seguidores de estos círculos de yoga y demás hoy por hoy están siguiendo filosofías de Shankara, de Shankaracharya. Y él explicaba que en realidad la vida espiritual es una unión con una conciencia cósmica, con algo que indefinido que está esparcido por todo el mundo. Esto es impersonalismo. Pero aún así, él, si bien enseñó esto, él en sus libros, cuando uno analiza bien sus enseñanzas, él manifestaba que Govinda era la meta última de la vida. Inclusive Shankaracharya, los seguidores de Shankaracharya a veces no llegan a entender o a establecer este conocimiento. Que hasta inclusive Shankaracharya él manifestaba que la meta última de la vida es Govinda. Y porque todo esto tiene un porqué, tiene un trasfondo. Mi perrito. Todo esto, bueno. Entonces todo esto tiene un trasfondo. Se explica que antiguamente, cuando la cultura védica estaba como desapareciendo, entonces Krishna tuvo que venir. Se dice que en el Bhagavad Gita dice que Krishna viene cada vez que se necesita restablecer principios religiosos. Y entonces él vino como Buda. Él vino como Buda y él, como se estaba viendo que la gente estaba haciendo como distintas mal uso, malas interpretaciones de la escritura, él dijo: no sigan las escrituras. Háganme caso, sigan valores morales, sigan el camino recto y de esa manera van a obtener la iluminación. Después, con el tiempo, eso tuvo que mejorarse. Entonces, o completarse, mejor dicho. Y ahí vino Shankaracharya. Shankaracharya entonces dijo: ok, en realidad los Vedas sí están, son escrituras fidedignas, debemos seguirlos. Y debemos buscar la iluminación, exactamente como dijo Buda, pero tenemos que tratar de fundirnos en el Brahman, en la conciencia cósmica, que es más o menos el plano donde se manejan todos los círculos de yoga hoy por hoy, o la mayoría. Pero después, hace 500 años, vino Sri, o 500, siempre se dice 500 años, pero pasando los años quedan 500, hace como 550 años aproximadamente, no sé, más o menos, vino Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es también otra encarnación de Krishna, pero es una encarnación muy especial de Krishna, es una encarnación muy dulce de Krishna. Y él vino a entregar justamente el Bhakti Yoga en su estado más puro, en su estado más puro, más puro. Él vino a enseñarnos quién es Krishna, cómo tenemos que entregarnos a Krishna, cómo obtener sabor, porque justamente toda la conciencia de Krishna es eso, es una búsqueda del sabor, una búsqueda, un gusto por algo trascendental, por algo superior. Y entonces, bien, no me quiero ir muy, muy lejos de donde tenía preparado. Bien, y entonces justamente Prabhupada en este texto Srila Prabhupada está haciendo una distinción de cuál es el camino a seguir y cuál no es el camino a seguir. Entonces él marca cómo a veces hay personas que son adoradores de los semidioses, los devas, inclusive acá dice estos dioses, y después dice o semidioses, porque claro, para unas personas todos son dioses, las deidades hindúes son lo mismo para algunos. Entonces Prabhupada viene a decir: no, en realidad eso no es cierto, todos esos son semidioses, están en una categoría diferente a Krishna, a la Suprema Personalidad de Dios, y adorar a ellos no da lo mismo, no es lo mismo. Ellos pueden otorgar beneficios materiales rápido. Acá hay en el significado, Srila Prabhupada usa una palabra, perdón, en el Bhagavad Gita se usa una palabra que dice Shipram. Shipram significa muy rápidamente. Entonces a veces las personas adoran a los semidioses porque necesitan obtener el beneficio muy rápidamente, o quieren obtener el beneficio muy rápidamente. Es una característica del mundo material. Este mundo material está guiado por la modalidad de la pasión y la ignorancia, y también de la bondad, pero la pasión, que dice, es inmediato. Las ciudades se rigen por la modalidad de la pasión, entonces todos quieren de manera inmediata. Cuando una persona está sufriendo, quiere inmediatamente la respuesta, la cura a ese mal,
Pero en la vida espiritual saber tener calma, paciencia. La vida espiritual puede venir en un segundo, pero también puede demorarse. Por lo general, hay distintas etapas. Anartha Nibrita es una etapa donde uno va limpiando las impurezas que están en el corazón. Y esa etapa puede durar muchísimo tiempo, aunque también puede durar un segundo. Pero por lo general, en reglas generales y normales, dura muchísimo tiempo el Anartha Nibrita, la limpieza del corazón. Y para la limpieza del corazón nosotros tenemos que aspirar a llegar a una plataforma de bondad y bondad pura, Vishuddha Sattva, una bondad que nos permita conectarnos con Krishna de manera apropiada. Pero bueno, en el mundo material casi todos estamos embebidos en la modalidad de la pasión, que requiere resultados inmediatos. Entonces por eso vamos a buscar a estos dioses, a estos semidioses, para que nos den algún beneficio inmediato. Y en el texto también se habla de semidioses o personas influyentes, porque claro, si nos metemos en un ámbito, en un medio ambiente yógico u oriental, claro, las figuras son los semidioses, pero si nos metemos en una sociedad contemporánea y actual, son personas influyentes. Estas personas influyentes, dice Prabhupada, que a veces nos ponemos de rodillas para adorar a esta persona influyente y nos den un resultado inmediato. Claro, las personas que están embebidas con la modalidad de la pasión en el mundo material y con la modalidad de la ignorancia también quieren los resultados inmediatos, no tienen la paciencia necesaria que se necesita para poder obtener beneficios eternos. Entonces, claro, pero esto que dice el Bhagavad Gita de la pasión, la pasión conduce a la locura. La pasión nos ciega, perdón, la pasión, claro, nos conduce a la locura, pero la ignorancia nos ciega completamente. La ignorancia es dolor, la frustración viene de la pasión, pero después de que uno se frustra viene el dolor. La pasión nos guía inevitablemente hacia la ignorancia. Entonces tenemos que aspirar a la bondad. Y bueno, volviendo entonces al tema, entonces las personas se apegan, como dice el Bhagavad Gita, perdón, Shipram, muy rápidamente, tienen un deseo de obtener el resultado muy rápidamente, y eso es una marca de que la persona está todavía en un estado de conciencia material, todavía no puede ver los vislumbres de lo espiritual, inclusive los vislumbres del mundo material, pero en la bondad, que es un paso previo a poder, o es un lugar más cómodo para hacer vida espiritual. Y entonces, en relación a esto, a la paciencia que se debe tener para poder aspirar a una vida espiritual, hay un pasatiempo muy, muy bonito, en donde, a ver si la memoria me ayuda, me estoy acordando la mitad y no la otra mitad. Había una Rakshini, una mujer demonia, en este momento no estoy acordando el nombre, que estuvo en los pasatiempos de Ramachandra. Y ella, Ramachandra, pues ella que atacó a Sita, a la esposa de Ramachandra, entonces Ramachandra se vengó y le cortó la nariz. En realidad esta mujer quería tener un relacionamiento íntimo con Ramachandra. Ramachandra tenía el voto de una sola esposa, si bien era un rey védico, él tenía el voto Ekapandivrata, tenía el voto de tener una sola esposa. Y entonces se dice, en la escritura se explica que los kshatriyas, en la antigua cultura védica, cuando recibían el pedido de una mujer de que querían tener una relación íntima, el kshatriya debía aceptar. Ramachandra no aceptó, si bien él es la suprema personalidad de Dios y viene a mostrar el Dharma, pero a su vez él tenía este voto, Ekapandivrata, entonces él no aceptó estar con esta Rakshasi. Y muchas veces se le cuestiona esto a Ramachandra. ¿Por qué Ramachandra, siendo el Dharma personificado, la suprema persona de Dios, fue en contra del Dharma y no aceptó la petición de esta mujer? Pero hay una historia, nada en el mundo de Krishna está librado al azar. Entonces, se dice que después, más adelante, en la siguiente era, cuando aparece Ramachandra como Krishna, esta mujer también apareció como Kupcha. Y entonces, como Kupcha, Krishna la favoreció de manera... La favoreció... la favoreció en la manera que ella lo requería, necesitaba,
Y por lo tanto su vida se volvió perfecta, se volvió sublime, se liberó. Y entonces por eso es necesaria la paciencia, obviamente. Estamos en Kali Yuga, en esta no vamos a esperar pasar de una era a otra para irnos al mundo espiritual, porque en Kali Yuga está la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu nos vino a entregar el néctar de los santos nombres, lo más valioso que tenemos como seres espirituales, que son los santos nombres, y podemos irnos al mundo espiritual en esta misma vida, en este momento, y sobre todo si nos apegamos a los pies del loto Srila Prabhupada. Srila Prabhupada nos aseguró que nos íbamos a ir en esta vida. La vida espiritual no es tan fácil. Una vez le preguntaron a un hermano espiritual de Srila Prabhupada, si no recuerdo, si no mal recuerdo, si no bien recuerdo, ¿cómo se decía el dicho? No, estoy. Perdón, las clases a esta hora me traen. Trabajo en un banco, salgo corriendo del banco para venir a dar las clases de la tarde, y a veces tengo la cabeza un poco. Pero ese no es el punto. El punto es que, bueno, y entonces le preguntaron a este hermano espiritual de Srila Prabhupada si uno se podía liberar en esta vida. Y él dijo que, no, que eso era imposible, que uno debía aspirar como a vivir dos, tres o hasta cuatro vidas para poder liberarse. Si uno analiza las escrituras, ojo, porque a veces uno cuando conoce la conciencia de Krishna de manera sentimental piensa que la vida espiritual es inmediata. Pero si uno se pone a investigar en profundidad los libros de conciencia de Krishna, uno va a empezar a dudar. No, quizás no era tan fácil, quizás me demore dos, tres, cuatro vidas. Cuando uno se vuelve un practicante sincero y empieza a ver las anartas que realmente tenemos en el corazón, decimos no, o sea, cuatro o cinco vidas mínimo. Entonces, este maestro, este hermano espiritual, Srila Prabhupada, dijo: no, no, en una vida imposible. Pero el discípulo dijo: no, pero Bhaktivedanta Swami dijo que en una vida era posible. Entonces, este devoto dijo: ah, si lo dijo Bhaktivedanta Swami, entonces eso es cierto. Entonces, nosotros tenemos la bendición de estar refugiado en los pies del loto de Srila Prabhupada, de hacer Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, y él nos da esta bendición. Él hizo mucho, él hizo muchas concesiones para que nosotros podamos tener una vida espiritual poderosa. Él nos permitió cantar 16 rondas y no 64. Él permitió, hizo muchas transgresiones supuestamente para que nosotros podamos avanzar. Él defendió fervientemente a los devotos occidentales cuando no eran respetados del todo. Pero entonces nosotros tenemos este beneficio, el beneficio del apego a los pies del otro Srila Prabhupada, de formar parte de su familia. Pero ojo con esto, no significa que otros Vaishnavas no estén en el camino correcto. Ese es a veces un error que nosotros cuando nos fanatizamos cometemos, que pensamos que otros Vaishnavas no están bien encaminados. No, nosotros somos Rupa Nuga. Mientras nosotros sigamos las instrucciones de Srila Rupa Goswami y otras escuelas sigan las instrucciones de Srila Rupa Goswami, y estemos en lo que nosotros leamos en los libros de Srila Prabhupada y lo que lean otras escuelas estén en concordancia, no hay ningún error en eso. O sea, no hay ningún error en eso. Los santos nombres tienen que ser derramados a todo el mundo. Y si hay un lugar donde no podemos llegar, llegar a otro. Lo importante es que el santo nombre llegue al corazón de todas las entidades vivientes. Y bueno, volviendo al punto del texto hoy, que como decía, Prabhupada vino a marcar, digamos, a marcar el límite entre lo que es aceptado y no aceptado. A este punto, entonces, en el Pranam Mantra, Prabhupada decía que él se explica que él viene a destruir otras filosofías como los nihilistas y los mayavadis. Y en relación a este punto, es muy bueno también hacer una excepción, una salvedad, perdón, que existen impersonalistas, personas que creen que todos nos vamos a finalmente a fundir en una masa cósmica, digamos. Pero hay personas que tienen ese concepto porque aún no llegaron a un concepto más elevado de conciencia, a un nivel más elevado de conciencia, o nadie les explicó un concepto superior. Pero en el momento que alguien se lo explica, lo aceptan. Pero hay otros que son los mayavadis, que son personas que simplemente tienen envidia a Dios, envidia a Krishna, y entonces ellos prefieren este concepto de que todos somos Dios, y cuando deje el cuerpo, si hago mi vida espiritual, voy a volver a ser quien soy, o sea, Dios. Este es un error que Prabhupada vino a refutar constantemente. En relación a esto, un devoto, un discípulo de Prabhupada, que se inició en el 69, no sé si en la primera, bueno, en una de las primeras iniciaciones, Rabindra Swarup Prabhu, el maestro espiritual, él escribe un libro, y en este libro él explica que esta filosofía es como Putana Yoga, el yoga de Putana. Putana es una bruja, para quienes no sepan, una demonia,
que tenía como misión matar a Krishna. Entonces ella se disfrazó de Apsara, de una mujer extremadamente hermosa, y fue donde estaba Krishna, fue a Vrindavan, y cuando todas las mujeres la vieron, todas quedaron así como atónitas por la belleza de... Porque también es súper importante este punto, es muy, muy importante. Hay un texto del canto décimo del Bhagavatam, perdón, que explica cómo en Vrindavan no hay envidia. Entonces es súper importante esto, este pasatiempo transcurre en Vrindavan. Entonces las mujeres, al ver la belleza de esta otra mujer, quedaron atónitas, quedaron así como... No lo podían creer, estaban súper felices de ver esta imagen. Y entonces era la demonia Putana. Y entonces al verla, le preguntaron qué necesitaba, cómo podían servirla. Y ella dijo que le gustaría dar de mamar a Krishna. En la cultura védica se explica que era auspicioso, quizás para la visión occidental suena algo chocante, pero en la cultura védica se explicaba que era auspicioso que un niño, un lactante, bebiese leche de otras mujeres cercanas. Entonces le ofrecen a Krishna a esta demonia. Y Krishna, como el supremo controlador, él lo sabía todo. Esta demonia se había untado veneno, tenía veneno. Entonces la idea era envenenar a Krishna, pero en realidad Krishna muy hábilmente, bueno, porque él sabía, él aceptó el servicio, porque Krishna acepta siempre el servicio, aceptó el servicio, pero al mismo tiempo sacó el aire vital. Entonces esta demonia se volvió nuevamente una demonia y dejó el cuerpo ahí. Y fue beneficiada con la liberación. Esta es la liberación que buscan justamente las personas que no quieren creer en Krishna, pero buscan algo de vida espiritual. Ellos en realidad, como dice acá Srila Prabhupada, son payandis, son ateos. No creen en Krishna, no lo quieren aceptar por una tendencia envidiosa. Y bueno, pero esa es la modalidad de Vrindavan. En Vrindavan no se busca el error, sino se busca el lado bueno de las cosas. Krishna buscó el servicio, aceptó el servicio de Putana. Las mujeres en Vrindavan estaban felices de ver a otra mujer. Pero ¿por qué voy a esto? Porque Rabindra Swarup Prabhu describía que la filosofía de los Mayavadis es como el Putana Yoga, como el Yoga de Putana, como acercarse a las deidades con el fin de matarlos. ¿Por qué? Porque ellos creen que cuando se vuelvan personas avanzadas espiritualmente ya no van a necesitar de las deidades y ellos van a ser quien verdaderamente son, o sea, Krishna. Es una actitud envidiosa, o sea, acercarse a las deidades para finalmente matarlas. Y bueno, entonces, por eso, en relación a esto también, bueno, no quiero dejar de mencionar que estamos en un mes súper auspicioso, en el mes que lo controla Srimati Radharani, Urshesh Pari, es un nombre de Srimati Radharani, que hace relación a su posición como regente de este mes. Pero bueno, ese es otro tema, ahí vamos a tocar un poquito. Pero es súper auspicioso, todo lo que hagamos en este de servicio en este mes va a ser recompensado miles de veces. Inclusive creo que leí en un texto que leí hace un par de días que lo que hubo, el beneficio de hacer servicio en el mes de Kartik, en el mes de Damodar, de Radha Damodar, el beneficio viene... se puede ver hasta 100, en 100 vidas más. Obviamente, esperamos que nuestro servicio funcione y no tener que vivir 100 vidas más. Pero si tenemos que volver a nacer 100 veces más, el beneficio de hacer algún servicio en Kartik también es devuelto. Entonces, eso es lo auspicioso de este mes. Es un súper auspicioso un mes para hacer cualquier tipo de servicio emocional. Pero ahí retomamos. Quiero ir redondeando con el significado, con el texto. También hay un pasatiempo muy bonito que lo dice Madhvacharya en su significado al Srimad Bhagavatam. Esto lo menciona Srila Prabhupada en la enseñanza de Chaitanya, que es un libro hermoso. Para mí es el día que yo leí la enseñanza de Chaitanya, mi vida espiritual cambió para siempre. Es un libro muy hermoso. Así como Srila Prabhupada condensó el Srimad Bhagavatam, el canto 10, en el libro de Krishna, Srila Prabhupada también condensó la enseñanza del señor Chaitanya, valga la redundancia, condensó lo que enseñó, lo que vino a enseñar el señor Chaitanya en este libro, la enseñanza del señor Chaitanya. Y ahí se puede, muchas de las cosas que a veces devotos que no han comprendido en la filosofía dicen que Nisco no se enseña, en ese libro se enseña. Es un libro muy hermoso. Y entonces,
Srila Prabhupada menciona este pasatiempo, o sea, o esta, ¿cómo se dice? Esta analogía que hace Madhvacharya en el significado al quinto canto, que él explica al practicante espiritual como una persona que va a buscar a un astrólogo. Este astrólogo, según Madhvacharya, se llamaba Sarvagya, o sea, aquel que lo conoce todo, nombre para un astrólogo, Sarvagya, y esta persona estaba muy afligida, era muy pobre, muy pobre. Estaba muy afligida y entonces fue a buscar un astrólogo. Típico, cuando nosotros nos sentimos mal, a veces recurrimos a estas personas que nos ayuden a despejar un poquito el panorama. Estas personas, lo dije de manera despectiva, yo tengo muchos amigos astrólogos y amigas, a los cuales quiero mucho. Yo, de hecho, me encantaría saber un poco de astrología. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj fue un experto en astrología, era una ciencia muy exacta hasta hace un tiempo. Pero claro, lo que quiero decir es que cuando uno está un poquito afligido, mal por para algo que nos pasó, que no lo esperábamos, a veces recurrimos a astrólogos, pues necesitamos que nos den una visión, retomar de nuevo el norte, digamos. Y entonces esta persona muy afligida fue a ver a este astrólogo, a Sarvagya, estaba viendo la hora. Y este astrólogo lo ve y dice, y lo ve muy afligido, ve que está muy afligido y le dice, ¿qué te sucede? No, es que no tengo, estoy muy mal, no tengo riqueza, estoy muy mal económicamente, no tengo nada. Y este astrólogo lo pudo ver su aflicción cuando vio su carta. Pero al mismo tiempo él buscó un consejo trascendental. Entonces él le dijo, ¿cómo que no tienes nada? Tu padre te dejó un tesoro invaluable. Y entonces él dice, pero lo tienes que empezar a buscar en un lugar concreto. Tienes que empezar a buscar este tesoro en el lado oriental. Porque si lo buscas por el norte, te pueden picar unas abejas venenosas. Te pueden confundir. Y es una analogía que hace alusión a la búsqueda del ser humano. El ser humano a veces busca resultados en la materia, justamente buscando a estos semidioses, buscando personas influyentes en el mundo material. Karma Yoga busca, o karma, el karma, no karma yoga, consciente de Krishna, sino la acción, en búsqueda de una reacción beneficiosa, eso es karma. Entonces él le dice, no vayas por el norte, no busques el tesoro ahí, porque ahí te puede picar unas avispas venenosas y te pueden confundir. Hace alusión de si uno busca bienestar material, va a terminar confundido. Dice, no busques en el sur, si no me equivoco lo tengo anotado por acá. Ah, me estaba confundiendo, justamente el karma era no busques en el sur. Bueno, igual la idea se iba a entender, pero el pasatiempo, como lo explicó Madhvacharya, era no busques en el sur, porque en el sur está esta avispa. No busques en el norte, porque el norte son los buscadores del yoga místico, justamente el Dhyana Yoga, los que están practicando Dhyana Yoga. Y ahí porque en el norte hay una gran serpiente que te puede comer. Puedes ir como una serpiente, pero hay otra serpiente más grande que te va a comer. Es justamente es una analogía que hace alusión a esto, al fundirse en la nada, fundirse en el todo, fundirse en Krishna, volverse Krishna. Eso es lo que buscan los impersonistas, o decir que son Krishna en realidad. Y esto también es una trampa, uno va a terminar mordido por esta serpiente. Claro, y el lado occidental, sí, está viendo, el lado occidental es la especulación mental. La especulación mental también son las personas que siguen el proceso de Dhyana y Yoga. Dice que es muy difícil, que uno termina engañado. Dice hay un regente que es un yaksha, y este yaksha va a terminar engañándote. Este yaksha te va a conducir a la muerte, en realidad, dice Madhvacharya. Porque finalmente la especulación mental conduce, de alguna manera u otra, al suicidio espiritual. No necesariamente, pues decíamos, bueno, hay brahmavadis, impersonalistas, que es porque tienen una escasa comprensión, que a ellos hay que incentivarlos a que den un pasito más. Pero las personas que creen que solo es eso y no se abren al bhakti o a algo más trascendental, pueden terminar justamente atmaja, matando al alma. Esto dice el Sri Upanishad también. Y se explica también en la región meridional
que ahí están los ritos védicos. Las personas que son muy apegadas a los rituales védicos tampoco van a obtener el beneficio que se busca. Pero la persona que busca por el lado oriental, donde está la luz, dice, porque hay una luz, donde está la luz que ilumina la búsqueda del tesoro, van a obtener este tesoro. Y este tesoro es el bhakti, es el servicio devocional. Es como dice el Bhagavad Gita, te estás lamentando, Krishna Arjuna, te estás lamentando por cosas que no son dignas de lamentación, que eso solamente es para personas con poco conocimiento. Lo mismo le está diciendo este astrólogo, Sarvagya, a esta persona que va en búsqueda de ayuda material. Le dice, en realidad hay un tesoro enorme que te lo dio tu padre, pero él hace la analogía de su padre biológico, pero es tu padre eterno, Krishna, que es el servicio devocional. Si uno busca servicio devocional, lo obtiene todo, no hay necesidad de nada más, tiene el regalo más precioso. Y en relación al servicio devocional, ahí sí quería profundizar un poquito más y ahí ya estoy sobre la hora, en realidad, un poquito bien breve sobre este mes de Kartik. Que este es un mes súper propicio para hacer vida espiritual. Todo el tiempo habría de hacer vida espiritual. Pero el mes de Kartik tiene un montón de bendiciones. Sachinandana Swami lo estaba escuchando hace unos días. Que él decía, así como las estaciones manifiestan, digamos, tienen las estaciones climáticas, manifiestan ciertas características, así como la primavera hace que las flores florezcan, el otoño que se caigan, demás. El mes de Kartik tiene la cualidad espiritual de que todos los canales están abiertos y todo lo que nosotros hagamos de vida espiritual se multiplica. Porque Srimati Radharani, decíamos, es la regente este mes, nos está ayudando, nos está dando bendiciones constantes para poder acceder a Krishna, para poder servir a Krishna. La función del ser humano, del alma, es servir a Krishna. Y cuando uno entiende que es un sirviente de Krishna, Krishna era Nitya Das, un eterno sirviente de Krishna, Shivera Swarupa Hoy, Krishna era Nitya Das. La entidad viviente tiene una tendencia eterna, que es servir a Krishna. Cuando uno entiende eso, cuando uno madura eso, obtiene prema. Cuando uno está acercándose al prema, ahí Bhakti Devi y Srimati Radharani empiezan a actuar de manera directa y todo se vuelve un fluir intenso de relaciones amorosas entre el devoto y Krishna, entre Bhagavan y su devoto. Esto es lo que se busca en la vida espiritual, un intenso fluir de emociones amorosas. Nosotros tenemos que tratar de entender, de saber quiénes somos y cómo podemos servir a Krishna de la mejor manera posible. También estaba leyendo, porque a veces este mes muchos Vaishnavas lo nombran como el mes de Damodar, que está bien, pero también hay que entender también que es el mes de Radha Damodar. Está el pasatiempo donde Krishna es sujeto por el amor de Madre Yashoda. Lo ata a Krishna al mortero, pero también hay otro pasatiempo en donde Krishna es atado con unas sogas por Srimati Radharani. Y entonces, siempre en la vida espiritual hay como, bueno, en una clase explicábamos hace poquito también que uno en la vida espiritual no tiene que tener una mente así como cuadrada, tiene que ver las cosas a distintas perspectivas, entender por qué es, bueno, ahora no hay tiempo para ir con este punto, pero sí hay que entender muchas perspectivas. Así como Nityananda Prabhu es el Guru eterno, Srimati Radharani también es el Guru eterno, Balaram es el Guru eterno, Srimati Radharani también. Pero son distintos niveles de comprensión o niveles de amor por Krishna. En un momento de nuestra vida, Nityananda Prabhu está haciendo cargo completamente de nuestra vida espiritual y lo va a seguir haciendo. Pero hay un momento y una tendencia en el bhakti. Cuando uno tiene una búsqueda intensa por un relacionamiento más profundo, Srimati Radharani se hace cargo de este bhakti en nuestra vida directamente. Y por eso entonces también podemos entender el pasatiempo de Madre Yashoda atando a Krishna, que es en un plano general, pero también tenemos que entender el pasatiempo de Srimati Radharani atando a Krishna, que es cuando uno quiere avanzar en la vida espiritual y buscar un relacionamiento más intenso por Krishna. Pero ojo, todo se obtiene
De cualquier manera, la persona que ve el mes de Damodar como el mes en donde Madre ayuda a toda Krishna, como la persona que ve a Shrimati Radharani atando a Krishna, obtiene el mismo resultado. Pero es una cuestión de modalidad. En la vida espiritual es muy importante buscar la modalidad personal, pero sin menospreciar ninguna otra tendencia y entender, por eso decía, la mente tiene que ir como en paralelo, ir entendiendo distintos niveles en paralelo. Es cuando un Gaudiya Vaishnava, o sea, un devoto, un practicante de Bhakti Yoga en nuestra escuela, se va al mundo espiritual, obtiene un cuerpo en Vrindavan Lila y otro cuerpo en el Chaitanya Lila. Lo mismo pasa, hay muchas cosas que hay que entenderlo con una mente como diversificada. Digamos, hay que entender que las cosas pasan no con el concepto material de la vida, sino que en otro plano, en otras dimensiones. Entonces pueden estar pasando cosas en distintos niveles. Y pueden estar creando pasatiempo en distintos niveles. Pero la meta última es siempre la misma, es tener un relacionamiento amoroso e íntimo con Krishna. Bien, y este mes de Damodar es el mes especial para esto. Es el mes donde tenemos que aspirar a llegar a un nivel de profundidad espiritual intenso. Sachinandana Swami también explicaba que cuando uno ofrecía la mechita, en el mes de Damodar se ofrece una mechita. Él decía, si no tenemos una mechita, ofrezcamos un encendedor. En donde estemos, el tiempo, lugar y circunstancias, pero si ofrecemos esta mechita a Krishna, Krishna hace como un espejo y está limpiando la oscuridad de nuestra conciencia. Uno le ofrece luz a Krishna, Krishna no necesita luz, es la luz suprema, pero uno al ofrecerle luz a Krishna, Krishna nos está dando la luz que nosotros necesitamos para iluminar nuestra conciencia. Muy bonito ese ejemplo que da Sachinandana Swami. Y bien, yo creo que por una cuestión de tiempo voy a dejar por acá. Si hay alguna pregunta, algún comentario, bienvenido sea. No estuve leyendo los comentarios en el transcurso de la clase, pido disculpas. La última la hice más interactiva, pero esta vez volví con el sistema tradicional. Priyasaka Prabhu, chai, mis reverencias. Muy bonito Arjuna Saka Prabhu, hablando de Priyasaka, no es que me confundí de persona, pero Arjuna Saka Prabhu está haciendo unos servicios muy, muy bonitos e interesantes en Mar del Plata. Sobre todo, me gustó mucho esta serie de entrevistas que dio a devotos hardcore. Vengo también del hardcore. El hardcore tiene una particularidad. En el mundo material, el hardcore es como el 0,0001% de la música escuchada por la gente, pero en conciencia de Krishna hay un espectro mucho más grande de devotos que fueron hardcore o que son hardcore y que se hicieron consciente de Krishna. Pero esto es una anarta mía también, esto manifiesta mi corazón, todavía no está limpio y tengo anartas, tengo apegos. Y muy lindo esta serie de entrevistas que hizo Arjuna Saka a todos los devotos. La entrevista con Pandavanath fue alucinante, pero lo que concierne a mis apegos, a mi guna y karma, las entrevistas que hizo con Sridham, muy, muy entretenida, muy, muy bonita. Me gustó mucho la entrevista que hizo con Agni Purana. Agni Purana es un erudito del tema. Y finalizó con una entrevista con Priyasaka. También me encantó, fue como la voz de la experiencia. Él cantó en muchas de las bandas conscientes de Krishna de Argentina, entonces... Entonces él tenía que estar ahí. Cuando lo escuché dije, él tenía que estar ahí. Dice en Buenos Aires Hardcore, claro. En el Buenos Aires Hardcore también muy tempranamente hubo bandas conscientes de Krishna. Eso es muy, muy particular. A mí me encanta hacer como estudios sociológicos de cómo se dio ese tema. Cómo un grupo minúsculo se volvió un grupo mayúsculo en otro ámbito. Pero bueno, es otro tema, no hay tiempo. Quería solamente recordando a Priyasaka, un devoto también muy que aprecio mucho. Arjuna Saka también Priyasaka me hizo recordar a Arjuna Saka. Ahí está Chitrak Prabhu. Mis reverencias, Prabhu, también muy agradecido por cada invitación tuya. Cada invitación tuya es a ver una charla, es un bienestar en mi corazón inmenso. Estoy muy, muy, muy agradecido. También a Nita Gaurananda Prabhu, mi hermano, que él también forma parte de todo este servicio, que lo hacen de manera muy ejemplar.
La última vez dije, lo hacen de manera casi perfecta, y después me sentí mal, pues quizás sonó mal, pero lo que quise decir es que la perfección se la dejamos a Krishna, pero ellos lo están haciendo de manera perfecta. Pero mi gurú me lo refutó con un texto, en una clase, que él dio hace muchos años en Buenos Aires, que él dice que los devotos forman parte de los seres perfectos, y eso lo mencionan las shastras. De una manera, no tengo tiempo ahora para especificar, pues si nos adentramos en las tendencias humanas, obviamente vamos a encontrar imperfección. Pero por estar buscando una conexión con Krishna ya son seres perfectos. Así que mis disculpas y muchas gracias nuevamente Chidrak Prabhu por invitarme. Danista, mi esposa aparece por ahí también. Carolina Frank, que siempre la veo conectada en muchísimas clases, no sé si todas, pero la veo en mu muchísimas clases. Todas las luego a los devotos reunidos. Axel Martín, yo estoy comenzando a practicar conciencia de Krishna, dice. Y si bien sé que es, pero me mareo un poco con todo eso. ¿Me puedes recomendar para empezar tres o cuatro actividades para comenzar en mi servicio devocional? Axel, pido mil disculpas, yo siempre hablo un poquito de más, es mi característica, pero llevo unos tantos años practicando conciencia de Krishna, no lo pude corregir. Siempre tengo la tendencia a querer hablar más de lo que corresponde. Por lo general las clases de Bhagavad Gita se dicen son clases de apertura, de básicas, aunque el Bhagavad Gita lo tiene todo, pero son clases que son asimilables para todo el público. Entonces, claro, con las cosas que digo a veces digo palabras raras, extrañas, digo conceptos que son muy elevados, y no es porque esté en esa plataforma, sino porque soy simplemente un curioso de la vida espiritual y siempre me pongo a investigar cosas, aunque quizás no sea mi plataforma. Entonces, Axel, para empezar a practicar conciencia de Krishna, hay que tener bondad en el corazón, que ya toda persona debe ser cerca de conciencia de Krishna es un ser bondadoso. Esta bondad nos permite apreciar a todos los seres humanos, de esa manera podemos ser compasivos. Para Dukkha Dukkhi, lo vengo repitiendo mucho, pero para Dukkha Dukkhi se dice que es Radha Nath Swami, otro maestro espiritual en nuestra tradición, dice que la iluminación se obtiene cuando nosotros entendemos este concepto, para Dukkha Dukkhi, ver el dolor de los demás como nuestro. Bueno, en realidad para ser consciente de Krishna no se necesitan requisitos. Esto también lo dice el Srimad Bhagavatam y era un ejemplo que iba a dar hoy, pero no me dio el tiempo. Bueno, no sé, pero gracias por esta pregunta. Saca a colación un poquito lo que quería decir. Para practicar conciencia de Krishna no se necesitan requisitos, tan solo hay que querer practicar la conciencia de Krishna, pues la tendencia inherente del alma, el servicio de Krishna. Y si bien todo proceso espiritual significa el ir eliminando deseos, la conciencia de Krishna tiene el beneficio de que si tenemos todos los deseos o no tengamos ningunos, vamos a ir progresando, no hay ninguna duda. A esto hay un pasatiempo muy cortito, el de Dhruva Maharaj, que él quería ser un emperador. Y él le preguntó a la mamá, tenía 5 años, mamá, mamá, ¿cómo puedo ser un emperador? No sé, Krishna, Dios, es el que otorga todas las bendiciones. Los sabios lo van a buscar al bosque. Bueno, mamá, me voy al bosque. Y se fue al bosque, tenía 5 años. Se fue al bosque y meditó, hizo todo lo que tenía que hacer hasta que se encontró con Krishna. Y cuando se encontró con Krishna dijo, yo estaba buscando oro, pero sin embargo me doy cuenta que no eran más que pedazos de vidrio roto. En este momento he encontrado la joya más grande de todas, que es Krishna. Entonces, si nosotros empezamos nuestra vida espiritual, estemos donde estemos, nuestra vida espiritual va a ir para adelante. Si tenemos muchos deseos, lo canalizamos. En la vida espiritual hay que estar cómodo. Lo que nos gusta hacer, lo seguimos haciendo, tratamos de conectarlo con Krishna. Y cuando no tengamos más deseos, buscamos profundizar en nuestro relacionamiento íntimo por Krishna. Entonces tenemos que leer el Bhagavad Gita, es un texto fundamental. Cualquier libro pequeño es muy hermoso. La ciencia de la autorrealización era un libro mágico. Toda persona que leía ese libro se hacía devoto. Digo, se hacía, porque ahora no escucho tanta de esa experiencia, de ese mismo libro. Se volvió a editar. Pero antes era mágico. De persona que tocaba ese libro se hacía devoto. Ahora quizás, bueno, haya más opciones, no sé qué, pero por lo menos ese comentario no me llega. Quizás simplemente no me llega, el libro sigue haciendo la misma magia. Buscar asociación, lo más importante en la vida espiritual es buscar asociación. O
O sea, buscar personas que estén practicando vida espiritual, Bhakti Yoga, conciencia de Krishna. Estas clases son fundamentales. Todos los días, salvo los miércoles, bueno, los miércoles y... No, todos los días hay clases en ISKCON Buenos Aires. En mi caso particular estoy viviendo en Chile, entonces también a veces participo con las clases de ISKCON Chile. También doy clases para otros grupos espirituales, también de practicante de Bhakti Yoga consciente de Krishna. O sea, me refiero a otros grupos, otros... En este momento la conciencia de Krishna es tan amplia. En un principio éramos todos los votos vienen en un templo y listo. En este momento la conciencia de Krishna se volvió tan amplia que como hay distintas tendencias, esto no significa que se cambie la filosofía, sino que se busca una manera cómoda de leer la filosofía. Entonces, por eso hay grupos como Krishna West, por ejemplo, que buscan cómo entregar la misma filosofía, pero más asimilable para el público occidental. A veces también me invitan a dar clases en alguno de estos grupos. De hecho, el sábado a la 1, por el Facebook de Cultivo Espiritual o el Instagram de Cultivo, Zoom, perdón, también, les voy a estar hablando del Sri Upanishad, me toca el mantra 13. Así que si quieren, buscan Cultivo Espiritual Racional en Facebook y ven ahí cómo se pueden meter a escuchar la clase si les interesa el Sri Upanishad. Y eso, buscar asociación, buscar algún libro de consciente de Krishna como el Bhagavad Gita y tener un corazón dispuesto. La vida espiritual, la conciencia de Krishna se trata de aprecio. Apreciar al otro, apreciar a todos los seres humanos, apreciar a los animales, por eso somos vegetarianos. Y el aprecio nos va a llevar a avanzar más rápido en la conciencia de Krishna. Finalmente, cuando obtengamos aprecio profundo por Krishna, vamos a obtener el resultado final de la práctica de nuestra vida espiritual. Bien, espero que eso haya servido un poco más o menos. Si hubiese leído antes la pregunta, quizás me hubiese explayado mejor. Ahora me corre el tiempo. Bueno, Laura Fraza dice, muy inspiradora clase. Muchas gracias. Siempre digo que no puede haber una linda charla si no hay un oyente dispuesto. Eso genera cierta sinergia. Ahí aparece Krishna, se manifiesta cuando hay un orador que tiene deseos de dar el mensaje y un público que tiene deseos de escuchar el mensaje, se genera esta sinergia. Ahí pusieron un link de ser. Bien. Y Axel, además, veo también que también venís de la música hardcore, así que un placer poderte conocer y orientar un poquito en esto. Y sí, si te puedes meter ahí en la clase del sábado también, buenísimo, eso también te puede conducir a otros devotos que también practican la conciencia de Krishna y que vinieron también del mundo hardcore, como Sridhar y demás. Ellos tienen un grupo también que explican la filosofía ahí en Buenos Aires. Pero ahí sí, si te conectas el sábado, te puedo dar más datos al respecto. Ahora ya estoy sobre la hora. Krisangi Mataji, muy linda la clase. Bueno, con el tema del... Sí, muchas gracias a todos los devotos que llegaron hasta el final de la clase, a todos los devotos que se metieron en un momento, a los devotos que se tuvieron que ir. Lo entiendo, a veces uno también se mete en una clase y después tiene que hacer otra cosa y se tiene que ir. A veces simplemente quizás estén buscando otro orador, también eso es bueno. En la vida espiritual, si bien en un principio hay que escuchar todo dentro de conciencia de Krishna, después en la medida que uno va avanzando en la conciencia de Krishna, uno también va buscando un grupo de devotos que nos den la conciencia de Krishna en la manera que nosotros necesitamos. Esto lo explican las escrituras, lo explican los acharyas, lo explica mi maestro espiritual también. Es bueno también buscar ese lugar donde explican la conciencia de Krishna, donde nosotros podamos asimilarla de la mejor manera. Bien, voy a dejar por acá, si no hay ningún otro comentario, otra pregunta. Les quiero agradecer nuevamente a Chitrak Prabhu, Nita y Gorananda Prabhu, a todo ISKCON Buenos Aires, que es donde hice mi
conciencia de Krishna casi, casi toda. Bueno, ahora estoy haciendo cálculo, en realidad creo que pasé mitad y mitad en distintos, en Argentina, en mitad en Chile también, pero el cultivo, digamos, lo tuve en Buenos Aires, en Argentina. Muchas gracias a Gora Nitai, Echota Gora Nitai, las deidades del Templo de Buenos Aires, que nunca los menciono, pero son, cuando yo pienso en deidades, pienso en las deidades de Buenos Aires. Muchas gracias, todo esto lo estamos haciendo para que ellas puedan ser servidas, y para que puedan bendecir al mundo entero con conciencia de Krishna. Las deidades son un regalo de Krishna para que nosotros podamos hacer servicio a Krishna, sobre todo en este mes. Aprovechemos este mes, el mes de Damodar, el mes de Kartik, busquemos las bendiciones de Radharani, las bendiciones de los devotos, de los acharyas previos, de Srila Prabhupada, de nuestros maestros espirituales, las bendiciones de todos los devotos, y sigamos para adelante tratando de dar este mensaje que es súper necesario para todo el mundo. Estamos viviendo tiempos de cambios, el paradigma de pensamiento de la gente está cambiando, la necesidad de la conciencia de Krishna sigue siendo la misma. El mensaje de conciencia de Krishna sigue siendo el mismo y sigue siendo tan necesario hoy, ayer y va a seguir siendo. Pero también hay que entender que la perspectiva humana está cambiando. Entonces hay que buscar la manera de cómo llegar a la gente. A mí me gusta mucho en lo personal. Yo tengo una bueno, me estoy extendiendo mucho y esto quizás no sea tan voy a ser autorreferente, pero yo busco una intensa búsqueda profunda en devotos Vaishnavas, maestros espirituales dentro de ISKCON, que busquen una conexión profunda con Vrindavan. Esa es mi búsqueda interna. Digo dentro de ISKCON porque mi maestro espiritual está en ISKCON. Si alguno de ustedes que está escuchando ahí pertenece a otra línea, Vaishnava, Gaudiya Vaishnava, apéguense a su maestro espiritual, busquen las bendiciones del maestro espiritual y busquen Vrindavan. Lo que estamos buscando, Vrindavan y los devotos de Vrindavan. Vrindavan es un estado de conciencia, puede estar en cualquier parte, pero hay que buscar el estado de conciencia de Vrindavan. El Srimad Bhagavatam, el canto 10, dice que en Vrindavan no hay envidia y los animales se quieren unos a otros, incluso comparten su comida animales que son predadores con animales que son presas en el mundo material. Esto dice el décimo canto del Bhagavatam. Eso hay que buscar. Entonces digo, hay que buscar internamente la conexión con Vrindavan, con Srimati Radharani, el señor Chaitanya, que nos conecte con todo este mundo, pero hay que presentar la conciencia de Krishna de una manera también que sea agradable al corazón, la modalidad de bondad. Es súper importante. Yo estoy viendo a veces como la conciencia de Krishna es para todo el mundo, también a veces nos volvemos un poquito duros, un poquito fanáticos. Pasamos por distintas etapas y hay que pasar la etapa. Pero hay que buscar una conexión muy profunda con Krishna, con el Guru, con el señor Chaitanya, con Krishna, con Srimati Radharani. Hay que profundizar en eso, en los aspectos más espontáneos de la vida espiritual. Pero hay que tratar de presentar la conciencia de Krishna en un humor de compasión. Ese humor de compasión se vuelve algo infalible. Las personas que están llegando más lejos en conciencia, en dar conciencia de Krishna y en ayudar a miles de almas, son las personas que están buscando cómo presentar la conciencia de Krishna de forma compasiva, de corazón a corazón. Esa es la manera que por lo menos estoy viendo que es la manera que está dando resultado. También veo que está dando resultado la manera de dar la conciencia de Krishna en forma académica para personas muy apegadas al estilo de vida occidental, pero aún así lo que va más profundo es un corazón amable. Eso es lo que va más profundo y ahí podemos dar este mensaje que es completamente necesario para la humanidad en general. Bien, yo voy a dejar por acá. Muchísimas gracias a todos. Srila Prabhupada Ki Jai.